Fantástico. Vale. Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con XCOM Enemy Within. Estamos en el live stream, estamos en Twitch, estamos en YouTube y tengo que darme prisa porque tengo poco tiempo hoy. Que pensaba que iba a tener más tiempo, pero al final me ha salido una cosa y tengo que irme a un lado dentro de un rato. Así que perderé mucho tiempo en hacer gilipolleces por aquí y luego llegaré tarde a los sitios y diré: lo siento, es que tenía que matar gente. Matar muchísima gente, como por ejemplo Koenig. Como por ejemplo, Koenig ha muerto otra vez. Podemos volver a verlo en el hangar. Siempre me gusta ir al hangar en lugar de al cuartel. Koenig, según este juego, solamente fue una misión. No, perdón, fue a dos misiones y mató nada más que a un tío. Y sin embargo, en la otra misión sobrevivió todo lo que fuera. Y escapaba y gritaba Jumanji en las misiones con ballenas. Y sin embargo, aquí se fue a la mierda contra un sectoide normalito. Y por eso, aunque a lo mejor tengo mucha gente y todo eso y el juego parece más fácil, el juego es súper guarro y te pegan 7 de crítico cuando le sale de los huevos a estas movidas. Y te matan a un tío de una. Y en misiones livianas. Que dices, hay sectoides, no han salido nombres delgados ni nada ya, pero te pueden matar de una, así un poco, aunque la cagues un poco. Así que, fantástico. Y creo que, Dios, tengo la energía en rojo. Oye, ¿no me habéis construido esta movida de, no, 3 días? Los días aquí son larguísimos. Y hablando de que los días son larguísimos, tendremos que ir a buscar algún sitio. Tengo 1000 cosas por hacer. Tendremos que... Quedan 9 días para los nuevos soldados, que ya digo, decir quién más quiere que venga la gente y que muera ridículamente, porque es mi plan secreto para dominar el mundo, que muera la gente de forma estúpida y la gente vuelve al servicio activo y el satélite viene en 20 días. ¡Ey! ¡Autopsia del sectoide! ¡Guay! No encontramos ninguna variable genética. Bla, bla, bla. ¿No me habéis desbloqueado nada? Solíais desbloquearme cosas cuando investigaba gente. Supongo que es porque no tengo investigado alguna cosa. Computadoras alienígenas. ¿Esto es nuevo? Cosa que hemos recuperado del ovni. No, no puede ser nuevo. Lento 24 días. La madre que le parió. Esto creo que es ser nuevo porque esto lo han traducido como nos ofrece la chance. Y esto es una cosa muy latinoamericana de decir. Hubiera sido la oportunidad seguramente en una traducción normal española. Porque hay cosas, hay investigaciones nuevas y hay investigaciones que están traducidas por la propia comunidad porque no... Pues porque no hay traducción, porque claro, el mod lo han hecho gente de habla inglesa, pero sin embargo está traducido a todos los idiomas, lo cual es un detalle, la gente que se ha molestado en traducirlo, pero la chance canta mucho. No creo que esta... Creo que esta investigación es nueva. Podremos descubrir qué investigaciones son nuevas y cuáles viejas a base de buscar los regionalismos en las traducciones de las cosas. Fantástico. ¿Qué hace esto entonces? ¿Investigar los ordenadores de a bordo? No sé qué hará, pero bueno, el caso es que no puedo hacerlo todavía, así que es tontería. Cero neurología, 19 días que te no hay nada que tarde menos. Xenogenética podría ser interesante porque esto probablemente me abra la posibilidad de meterle modificadores a la gente. Como la piel bioeléctrica... No, perdón. Como la piel mimética de Koenig muerto. A lo mejor podemos hacernos un bolso con la piel que todavía no era mimética, pero mimética de Koenig. Y aprovechar todas las partes del cadáver como los cerdos, vamos, básicamente. Cero neurología, supongo que tengo que hacer, que decía que quería hacerlo. Sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Y no perder mucho el tiempo, quería decir, pero bueno. Para hacerlo de poder encerrar a la gente y poder capturar a la gente y que la gente muera más de forma estúpida, sobre todo los asaltos, intentando capturar alienígenas vivos, lo cual es bueno. Y nada más, sigamos buscando. Pero las cosas tardan un montón. ¡Ey! ¡Energía por fin! A lo mejor puedo construir hasta cosas. Generador de energía terminado. Vale, ahí no. Asignar nueva construcción definitivamente. Aunque no tengo el ascensor, no puedo cavar aquí todavía, lo cual es una pérdida un poco. Pero 8 de energía tampoco se han matado. Hablemos de satélites. Justo 8 de energía, 10 ingenieros tengo, 200 de pasta y me gasté el otro día un montón. Bien. No, no, tranquilo, de los satélites no tengo dinero. No hay dinero, el dinero es mentira.
Necesito liberar a zonas de los alienígenas y todo eso. Menos mal que empiezo con un laboratorio y un taller, si no, no sé yo qué cojones estaba haciendo aquí ya siquiera. Estamos recibiendo una transmisión del consejo, en pantalla. ¿Es fin de mes? ¿Es día de paga? No es día de paga. Esto no es día de paga. Hombre, casi es día de paga. Esto es mucho dinero. Pero esta va a ser una misión larga. Mr. Proper, que hoy tengo prisa. O Don Limpio, si prefieres que te llame Don Limpio ahora. Pero que sepas que en mi mente sea siempre Mr. Proper y en mi alma. Mr. Proper siempre sea Mr. Proper. Y nunca Don Limpio. Igual que el Prica se llamará siempre Pre-Prica y no Carrefour. Esos son ideas extrañas del gobierno para controlarnos a todos. Bien. Es Mr. Proper. Y en realidad Hitman también es Mr. Proper. Lo que pasa es que la gente no ha sabido ver la simbología. Que está acabando con la competencia. El agente 47, que en realidad es Mr. Proper. ¿La habéis visto alguna vez la parte de atrás de la cabeza a Mr. Proper en los anuncios? No, pues ya sabéis por qué. Porque tiene un código de barras. Si está claro, si el agente 47 tiene un código de barras detrás porque es Mr. Proper, en realidad es un producto de limpieza. No sabéis ver. Vamos a llevar gente buena, yo creo, a esta misión. Porque es desactivación de bomba. Aquí espero hombres delgado tal vez. Y ya eso va a ser mucho para mí. Así que ¿a quién pijo llevo? Rápido, ¿a quién llevo? Mirarlos a todos. Decir nombres, rápido, 1, 2 y 3. ¿A quién llevo? Lo pondré fácil moviendo esto más rápido. Rápido, ¿no? Okamoto, ¿por qué no? Que sepáis que llevar a la gente puede resultar en su pronta y temprana destrucción. Y voy a mirar el armamento un momento porque puede que tenga nuevas cosicas. Como por ejemplo, ¿por qué no tienes la mira láser? Y por ejemplo, ya está. La granada cegadora puede resultar útil, pero tú no vas a ir de cerca. La granada cegadora es más útil para los exploradores. Así que botiquín, digamos. ¿A quién llevo? Rápido. Wilson. Es que tengo que buscar a la gente y no la encuentro. ¿Qué era Wilson? La madre que parió, tengo demasiada gente. Aquí estás. Asalto. Fantástico. Otro como irá antes de poder convertirse en robot. Guay. ¿A quién llevamos? Podemos llevar a todos los de... Un momento, Wilson. ¿De qué vas vestido? Como un mamarracho. De verdad. No puedes dejar a la gente... Primero. Color de armadura. Que la gente se va a reír de ti por ahí en la calle que no vas vestido con los colores. Llevamos a toda la gente de Enemy Within para que se vengan de Koenig. Para que puedan vengarse. Todos los compañeros de Koenig le tendrán que hacer unas salvas en su honor, pero contra la cara, a ser posible, de alguna alienígena. Félix Ruiz. Puedo llevarlo. No veo por qué no. Más gente que muera. Más rápido todavía. Mejor. Félix Ruiz también. ¿De qué vas vestido? Esto no puede ser. Que tú eres del escuadrón. Ups. Puedes ir de pesado, eso no te lo impido, pero tienes que ir de azulico. Ahora no me acuerdo qué tono de azul era. Creo que era este. No. Era de los últimos, ¿no? Era este, 28. Toda la gente de Enemy Within, para que mueran todos, ¿por qué no? A eso me tengo que acordar de los nombres. Y va a ser difícil. Esto... Pedersen. Definitivamente. Y todos están sin cambiar los trajes porque la lié. Enemy Within también. ¿Thompson? ¿Thompson? Ah, no, perdona. Tú eres de Enemy Unknown. Pero te voy a poner el traje ya que estamos. Que luego me se olvida. Vamos a ver. Ah, sí, fantástico, parece una postal. ¿Quién más tenía de Enemy? Andersen. Por favor. Personalizar. Ahí estamos. Por ahora bien, luego mirar la equipación. Estos son los cuatro que me quedan. Traje 5.
Estos son los cuatro de Enemy Within. ¿A quién más traigo? Rápido. ¿A Vi? Vamos a traer a todos los importantes. Va a acabar muriendo alguien. O sea, no sé si nos ha quedado claro. Que a partir de aquí haré todo lo posible para que la gente muera. Salvo Edmundo Blanco, que Dios santo todavía está herido. Por Dios. Mes después. Personalizar. ¿Le pongo su color? Este era el color que le puse. No es exactamente azul, pero es que es su color. Vale. Y más gente. ¿A quién? Ahora ya sí que tiene que ser gente al azar. Médico no llevo, creo. O sea que médico sería una opción. Y Silvia Borges esta ya subió dos veces de nivel, creo. Creo que voy a traer a Graciela Toscano. Y también personalizarle el color, porque esta es de las nuevas. Y no voy a traer novatos a esta misión, me parece a mí, ¿sabéis? Porque la desactivación de bomba no quiero dejar nada al azar. Esta ya es importante. Y ya podré llevar novatos cuando vengan los novatos de las viejas series. Así que por ahora creo que no voy a meter novatos. Voy a ver un poco qué tengo y vamos a pensar un poco. Tenemos artificiero, artificiero, asalto, francotirador, artillero, francotirador, médico. Un explorador sin duda. Y va a ser Sorokin. Porque sí. Sí, ¿por qué no? Y ahora sí que necesito editar las movidas. Espera un momento. Armamento, este lleva el arma que tiene que llevar, lleva la mirilla, lleva todo lo que tiene que llevar. Fantástico. Andersen, ¿qué llevas? Fusil de asalto, ¿eh? 70% de puntería. Estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. Y granada antipersonal... bueno, venga, vale, porque tiene muchos misiles que destruyen cosas. ¿Sabes qué te digo? Tengo misil triturador, ¿qué cojones hago? Y misil adicional. Perdona, casi había olvidado a qué estamos jugando. El nombre del juego es tirar muchos misiles, así que buen trabajo. ¿Otro artificiero? Pues tampoco hay que plantearse demasiado. ¿Qué granada antipersonal ni qué granada antipersonal? Vamos a lo loco. Y en lugar de fusil de asalto creo que les voy a poner carabina, que les aumenta la puntería y no estoy seguro si esto afecta a los misiles. Así que voy a cambiar de opinión. Pedersen y Andersen, aunque van vestidas distintas, madre mía. ¿Cómo se notaba que antes de que se convirtieran en un robot, Pedersen y Andersen, madre mía, qué complicado de decir es esto, eran súper amiguitas y les gustaba irse por ahí de compras y eso, aunque luego murió Koenig, pero eso da igual. ¡Wilson! ¡Asalto! ¿Tienes seguro de vida? Solo pregunto. Retórico. 14 menos 1 me parece decente. Muchas granadas me parece decente. Buen trabajo, Wilson. Que a este le gustaba tirar granadas, que las tiraba cojonudo. Okamoto, ya te he cambiado las cosas. ¡Ruiz! Corres regular, 12. No está mal del todo, pero ¿qué opinas de las granadas que revientan cosas en lugar de las granadas que matan más? Y más vida me parece bien. Esta está bien, y esta es médico, ¿verdad? Dime que eres médico, fantástico. Tienes... joder, simplemente no habilidades. Vamos a llevarnos bien. Botiquines y antipersonal, una buena opción. Fusil de batalla ni de coña, pero fusil de asalto con 63. Carabina, maravilloso. Vale, arreglado. Lo tenemos hecho. Tenemos 50 minutos para una desactivación, tenemos de sobra, de eso nada. Yo consigo tardar mucho más tiempo que la media. ¡Fantástico! ¡Tratos uno ya! Operación Venganza. ¡A por ellos! Prepárense para el aterrizaje. Nuestro próximo destino es Argentina. Es el puente. La amenaza más acuciante parece estar allí. ¡Ey, Félix! Vamos a tu casa. Vamos a tu... vamos a tu barrio. Explícanos un poco de qué va esta movida. Vamos a Argentina. Al país de Félix Ruiz. Y esta vez no está muerto, al contrario que otros. Strike 1.
La información del Consejo indica que los alienígenas están cargando algún tipo de bomba de plasma por la zona. El tiempo apremia. Hay que localizar y desactivar esa arma antes de que terminen de cargarla. Odio el puente. Parte buena. Tenemos tres cosas para desactivar cerca. Ya. Pedersen. ¿Qué opinas de eso de ahí? Te voy a mover un turno primero para ver si ves algo. ¡Hola, hombre delgado! Acaba con el mierda. Tengo un explorador y dos francotiradores. Esto no puede quedar así. Mierda. Buen trabajo, Vi. Puede que buen trabajo, Vi. Buen trabajo, Vi. Tú no. Tú no, amigo mío. Tú morirte. Y desactivar cosa. Estúpido hombre delgado. Puede que haya más con ese. Solo se ha activado uno, pero puede que... Ya tenemos hombres delgado. ¿Echa dice menos a los hombres delgado? Yo tampoco. Andersen, al camión probablemente bastante explosivo. Pero puede que haya más, que hubiera más junto con ese. Vamos a mirar aquí. Graciela Toscano me gusta. O sea, si hay gente que tiene buenas papeletas para entrar en la élite de los nuevos, de los de Enemy, de los de Long War, es Graciela Toscano. Y alguno más por ahí también que se están haciendo un nombre ya entre las filas. Pero Graciela Toscano está entre ellos. Así que, por favor, sois libres de encariñaros con ella. Por si acaba muriendo, puede que en esta misión, probablemente... Escóndete un poco, por Dios, que tengo malas experiencias con gente y no coberturas. Okamoto, todavía te puedes mover, es cierto. Alista el arma, sin duda. Pedersen, no llega a disparar el misil. Vamos a ponernos aquí. ¡No hagas eso! ¡Pedersen! Te gusta mucho ver cosas, Pedersen. Félix Ruiz. Este es tu territorio y a lo mejor teníamos que habernos dejado que nos guiaras un poco por él. Sin embargo, aquí estamos como tontos. En guardia, sin duda. Vale, Sorokin. Tú eres mi única esperanza. En guardia, porque eres semicampero. Pero hay dos pequeñines. Las coberturas tenemos, pero esta tía no tiene muy buena cobertura, pues se mueven por aquí. Cobertura cero. ¿Cómo los ha visto desde ahí? ¡No! Contenido, vale, no pasa nada. Tengo bastante gente para proteger y muchas cosas que explotan. Aunque no es bueno explotar esas cosas, pero... ¿Pero va a explotar ese coche? Esa pregunta es importante. Parece que no, pero no te lo aseguro porque los coches son mucho de explotar sin avisar. Me voy a alejar un poco solo por si... ¿Qué? La tentación es grande. ¿Sabes qué? Pedersen, si la lías, la vas a liar grande, ¿sabes? Porque el coche... No, me parece que no. Vamos para acá... Poco a poco, tranquilamente, pensando las cosas lentamente y de forma juiciosa. 5-3, esto se va a ir a su casa. Mejor que no. ¿A quién pretende engañar? En honor de Wilson. ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! Menos mal que no lo tiran el coche por si hubiera liado parda, porque le has conseguido dar la barrera. Que mira que está baja. Tirar misiles en enemy. En Long War. Un momento, ¿tú estás contenido o no? ¿Quién está contenido? Esta está contenida, vale. Tirar misiles en Long War no es una buena idea. Muchas veces. Podría contenerle, saber qué se siente, pero... Esta granada es normal, ¿eh? Sí. Y mira que no darle al de atrás, manda huevos. Bien, ese está listo para la recogida. Y hemos liberado a Okamoto, lo cual es bueno. Te moveré después, Wilson. No quisiera ver gente ahora mismo así a lo loco. ¿Cómo de granadas antipersonales tenemos? Bastante bien. Pero desde aquí no voy a llegar ni de coña. Puede que desde aquí llegue, pero no estoy del todo seguro.
Cojamos la mezcla. Bueno, mezcla, perdón. Aumentemos el contador de la bomba, pero no me tengo que dar mucha prisa con el contador de la bomba. Está... ¿En serio, Sen? ¿Cada vez? ¿Cada vez? ¿Cada turno? Gracias, Graciela. Escóndete. Hablemos... Hombre, mira. Vi este turno, dice que no le apetece tanto como le apetecía antes, tal vez, hacer cosas de francotiradora. Ya volveré a ti. ¡Okamoto! Fantástico, me gusta el 65. ¿Veis? A través del coche, a través de lo que me salga de los huevos, ya empieza a recuperar su toque. Menos mal. Pedersen, tú ya te has... De hecho, tú ya te has herido a ti misma. Buen trabajo, Pedersen. Esta también disparó. ¿Quién me queda? Sorokin, que tal vez pueda hacer algo. Andersen. Este sitio parece razonable. Por intentar lo que no quede. Hay que tirarle... Hay que disparar con... Hay que intentar reducir la posibilidad de fallar a base de disparar muchas veces. Porque los porcentajes no van a ser nunca especialmente buenos. Sorokin, dependo de ti. ¿De verdad, Sen? ¿De verdad? Es que encima se ha esperado para que parezca que no iba a hablar, pero sin embargo sí. Creo que desde aquí puede que vea al alien. O puede que no. Wilson, no tengo a nadie más. Mierda. Ese coche va a explotar. Y puede que si explota ese coche esté también. Va a explotar por ese lado. Tal vez no explote este coche, pero... Esta situación no es la mejor. Pero... Tengo que hacer esto. Veo tu coche e intentaré explotar el tuyo. Estúpido coche. Este no era el coche que suponía que no iba a explotar, que parecía que no fuera a explotar. Parece una tontería y es muy probable que lo sea, pero... Puede que eso sirva para algo, tal vez no. Queda un puto alien con uno de vida, ya verás que... ¿Qué coño hace? Ese coche me preocupa bastante, pero no podía sacarle... De todas formas a él del sitio. No, y ni le da, las granadas aquí mienten. ¡Uf! ¡Cataplún! ¿Habrá reacción en cadena? En el siguiente turno. No en este turno. Eso es lo único bueno. Que por lo menos este coche no va a explotar ahora. Puedo salir de ahí. Lo malo. Y malo es lo contrario de bueno. Puede que vea gente por aquí adelante. Lo ideal sería moverme a este sitio. Porque cojo lo de la bomba. Pero puede que vea cosas. Pero esta vez, si hay que irse para atrás, me iré para atrás. No como la otra vez que no me fui para atrás. Vale. No veo a nadie, lo cual es bastante, bastante bueno. Puede que... ¡Calla, Sen! ¡Joder! Me quitas el placer de matar alienígenas con escopeta. Desde ligeramente lejos. Y esto me va a dar la posibilidad de venirme para acá. Lo cual va a ser bueno para mis intereses. Graciela... Por ahora iré poniéndome al lado de las bombas. Bueno, de los desactivadores estos. Sokorin creo que va a hacer la infiltración esta lateral. Me parece una idea. Y Okamoto tiene que ir cogiendo algún terreno que le pueda servir para francotiradorear también, yo creo. Y ahora espero que ese coche no explote. Y Félix Ruiz tendría que irnos abriendo paso por su terreno, pero... Por ahora, tomémoslo poco a poco. Y espero que no se tire mucho tiempo de baja Pedersen por... el ligero accidente con la granada. Bueno, con el misil. Bien.
Y alista el arma, a ver si aciertas el próximo misil y tú quédate en guardia o algo. Pero tenemos el terreno más o menos cubierto. No me acordaba. ¿Te lo puedes creer? Menos mal que no he dejado a nadie al lado. Si los curas ya no se quedan, de todas formas, una herida de solamente un punto tampoco va a ser una... La cura cura hasta tres, prefiero no malgastar esos dos puntos. Vamos a ver, vamos a ver. Wilson, tienes que avanzar, me temo. Dos pequeñines. Bien, parece que no hay mucha resistencia. Esta vez. ¿Los ves desde aquí? ¿Qué cosas? Pero ahora vas a huir como los valientes. No, como hizo König, pero... cogeré las que me den. Esos siete críticos son los que te hacen los aliens. Por cierto, que alguien coja la movida de coger. Sen, por favor. Haz los honores. Gracias. Lo que tú digas, Sen. Pedersen está con el arma alistada. ¿Nadie ve a ese alien? Tal vez tenía que haber corrido un poco después, porque puede que Vi hubiera matado a ese tío. Por si acaso no dispararé aún. Vi, el último turno tú. Sorokin, tú eres explorador y esas cosas. Y el código de los exploradores te dice que mates a alienígenas. Joder. En guardia. Cada módulo o nodo de energía... Sen se cree que... No sé. Tiene que hacernos ver que no está dormido o algo y tiene que dar su opinión sobre el asunto, aunque su opinión sea literalmente nada. Joder, Félix, tío, no tienes ningún sitio bueno donde meterte, ¿eh? Te han quitado todos los sitios buenos. Vete ahí al rincón, yo qué sé. Prefiero que te quedes ahí que no que estés sin cobertura. Le han quitado todos los sitios en el cine, ¿eh? Y vi entonces en guardia. Que alguien se mueva, porfa. Que alguien se mueva un poco mejor, gracias. ¿Pedersen? Que sepas que no lo has visto. Ahí no lo estás viendo. Está detrás de la verja. Tócate los huevos. ¿Vi no lo ha visto? Un poco demasiado por la izquierda, supongo. El tío continúa. Totalmente inmune a todo. De hecho... ¿Quién quiere matar a ese tío? Es gratis. Graciela Toscano, creo que tenemos que empezar a subirte y darte protagonismo. Buenos días. Perdona. Primero, por favor, Sen, dame la voluntad necesaria para matar a ese tío. Gracias, Sen. Nadie está haciendo nada más importante en ese momento. Y Oliver Wilson, vamos a no avanzar más porque me temo lo que pueda haber por delante. Bueno, de hecho es que no tiene más huevos que haber algo por delante. Y Vi, me parece que... Por ahora lo voy a dejar un turno más aquí. Ya veremos qué sale. Bien, por ahora parece que el camino está bastante despejado. ¡Félix! Vamos a coger sitio esta vez. Vamos a adelantarnos a la gente. Que les gusta mucho quitarnos los sitios en el cine. Y escáner de batalla, que si no lo usas... Parece que lo estás malgastando. Tiene que haber alguien por ahí. Dos pequeños y un bichico. Volador, fantástico. Y un mosquito robótico. Guay. Sabiendo esto, vamos a hacer la juja por detrás. Y... ¡Wow, Vi! Dios. Todo mi respeto a tu labor artística. ¿Se va a suicidar? ¿Se va a tirar por el puente? ¿Qué haces, bicho? Eso es. No corres hacia nosotros. Es un movimiento gratuito. Ah, espera, este ya es su turno, perdón. Vale, no, entonces puedes moverte todo lo que te salga de los huevos. Eres mi invitado. ¡Ey! Eso es la bomba. Honestamente, la misión de la bomba en el puente es relativamente fácil. ¡Wilson! ¡Cojones! ¡Mata gente!
Creo que no debería haber nadie más por ahí. ¿Qué porcentajes? Esto puede ser una mala idea. Bien, buen trabajo. 66 aún así solamente, pero... Me vale, me basta, fantástico. Tengo dos tíos detrás cerca, o sea que... Y uno es un explorador. Que si se lía muy parda puede reaccionar más o menos a tiempo. Explorador es una muy buena clase, joder. Podría ser mejor, pero... Gracias, Sen. Tío, te he hablado, Sen, y ni siquiera le has dado al alien. No, está fallándome el código de los exploradores. Esto no puede quedar así. Toscano. Al final te vas a dar muertes gratis porque sí, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, tal vez. Y sin que le hables, Sen. Aunque solo le ha quitado uno de vida. La inspiración está siendo regular. Voy a tener que tirar de francotiradores como siempre. Aunque con 45%, pero bueno. Ha funcionado. Y Pedersen, podemos tirar definitivamente. No tan definitivamente para allá. Aún podemos ver cosas. Dudo que veamos cosas aquí, dos cuadrados más adelante que esta, pero no me voy a arriesgar. Y B, creo que al final no la voy a poder mover este turno. Andersen, hasta aquí, misma altura que Pedersen. Hablar a través del coche que echa humo. De vuestras cosas y de cómo Koenig sigue muerto. Vi, ya creo que ha pasado tu momento. Aquí hay otro coche con tu nombre. Porque ese ya está un poquito lejos. Wilson, desactívame la cosa de desactivar. Y si ves a alguien, vuelve para atrás. Parece que han encontrado la bomba. Lleguen hasta ella y desactívenla. Joder, Sen. Tenemos un nuevo objetivo. Gracias por vuestro aporte. ¿Qué haría sin vosotros? ¡Wilson! Se está revelando, míralo. Por la interrupción de Sen le han desconcentrado, no saben a qué he venido a hacer. Aquí. ¿Sen? Bien hecho. Nodo desactivado. Creo que después de 10 ya no hacía falta. Pero ¿quién soy yo para juzgarle? Después de 10 veces... Okamoto continúa ahí, que estás muy bonica. Y Vi, súbete a los coches. Le encantan los coches a Vi. Es una cosa fanática del motor. ¡Uah! Ya lista el arma. El siguiente bicho está muerto. Bien, definitivamente aquí no vemos absolutamente nada. No, eso es el límite del mapa. Ya no pueden haber aliens. Puede que aparezcan cuando la desactive, pero... Pero ahora mismo estamos libres de alien. Estoy casi seguro. O sea, esto es muy pequeño para que se me haya escapado alguno. Okamoto, ahora es cuando te toca moverte. Y esta puerta te viene guay, que ni pinta. Félix, me has hecho una introducción a tu país un poco de mierda, te voy a decir también. O sea, el último siempre, el más lento, que no llegas a ningún lado. Tenías que vernos enseñar el país, los sitios típicos. Nos has traído un puente de mierda y encima te has quedado el último cogiendo el aliento todo el rato así. ¡Ah! Esperar, enseguida llego. Y nunca llegaba, porque era el que menos corría, salvo Vi. Pero Vi porque le gusta más la vista panorámica y eso. Y hacer fotos así en plan panorámico desde lejos, creo que este vuelve a ser mi turno. Bueno, tengo como 100 personas cubriendo a este tío, voy a llegar hasta la puta bomba. Y ya el siguiente turno lo hacemos. Y voy a organizarme a la gente para poder cubrir porque la cosa se puede poner fea. Voy a subir un poco arriba, no vaya a ser que la gente me venga por atrás y alistaré el arma de nuevo. Porque me parece que tenía que aparecer gente, ¿no? Sorokin está bien aquí. Y Toscano se va a poner el otro lado y yo creo que lo tenemos hecho. Ey, Toscano es la médica. ¿Debería curar a esta? Puedo hacerlo el siguiente turno, esperar. Porque así las pongo al ladito. A la una de la otra. Es que el punto de vida se lo ha quitado ella. Es que manda huevos. Y el resto de gente en guardia... No, porque puede que aparezca gente. No me queda del todo claro si aparece o no aparece gente en esta misión. Puede que aparezca. Ahora, Sorokin. Creo que entonces vas a estar mejor aquí. La misión no se acaba hasta que yo no le doy al botón de darle. Y ahora vuelve a ser mi turno. Curar herida.
Y ahora es cuando le doy a la cosa de tocarle. Me quedan 5 turnos, o sea, de sobra. ¡Esto no ha terminado! Bien hecho. Ahora solo tienen que eliminar a los hostiles que queden. Strike 1, se acerca una oleada de... ¿Lo veis? A su ubicación. Cuidado. Bien. Objetivos actualizados. Ha dicho como 20... Gracias, jefe central. Creo que aparece en el siguiente turno. Oliver Wilson, te voy a poner en algún sitio donde llegues mejor a las cosas de llegar y recarga el arma porque se acerca fiesta. Y el resto de la gente en guardia. De hecho, Okamoto, alista el arma. El resto de la gente sí que en guardia. Y B definitivamente sí que en guardia. Que aliste el arma el turno anterior. Sorokin, alista también el arma, porque tú puedes moverte y disparar. Por detrás, vienen. B ahora está un poco vendida. ¡Ey! Se quedaban en guardia, eso les encantaba hacerlo, no me acuerdo. Tú estás muerto. Tienes como 50 tíos a tu lado. Aunque solamente 40 y pico por ciento. Y ese tío se me ha colado, el desgraciado. Gracias, B, por darle, pero solo le has quitado 3. Un momento, ¿no ha sido B? ¿Sí ha sido B? Solo le ha quitado 3, pero le ha dado por lo menos. Bien, vamos a probar los misiles. En un entorno seguro. Y ya, qué cojones. Quieto que están en guardia. Quieto que están en guardia. Quieto que están en guardia. Okamoto, tengo gente que me molesta. Se están metiendo conmigo. ¡Haz algo! Joder, Okamoto, me estás fallando tú ahora, Tiraría misiles, pero no me han funcionado una cosa estupenda. Wilson podría correr y disparar. Este tío estaría muerto. Necesito que pierda la guardia. ¿Y sabes quién hace que pierda la guardia? Sorokin. Pero ahora necesito que haya menos de un alienígena en guardia a la vez. Y me parece que B es la indicada. Solamente tiene 67%, pero no va a fallar. Porque B. ¿Lo veis? Bien, Sorokin. Vamos a hacer una cosa. Vas a coger esta ubicación. Vas a llamar la atención. Y si lo quieres matar, lo matas tú. Pero si no, ya lo mata el otro con correr y disparar. Pero me falta un tío por detrás. Y tengo una mujer sin coberturas. Así que prefiero que lo mates tú. ¡Ay, es verdad! Este arma es para ir de lejos. ¡Qué cosas! A lo que iba diciendo... ¡Wilson! Se me olvida que la gente de ir de lejos va de lejos. ¡Uy, estoy muy al lado! Espero no intoxicarme. ¿Drogas? ¿Drogas? No drogas. Fantástico. Ahora, Sorokin. Ya que este turno no vamos a poder hacer nada, vamos a coger una cobertura para el siguiente alien. Pero tenemos un problema y es un alienígena que tiene ligera visibilidad para B. B está en una posición que podría morir, pero está bastante atrás. Aún así, un movimiento y un disparo es una posibilidad. Es una posibilidad que no me gusta. Estaba suficientemente lejos para que ni siquiera vi llegar a verlo, pero... Me muevo a la posición. Esto requiere medidas drásticas. Voy a correr hasta aquí para el siguiente turno. Si hace falta tirar un misil, se tira el misil. Y Graciela. Tú eres médico. Vamos para acá. Tengo que correr un poco a lo loco. Pero es que queda un alien. Y ese alien me puede tocar los huevos. Oh, mierda, está demasiado cerca. Se ha tenido que mover los 2 turnos. Bien, estaba más lejos de lo que pensaba. Guay. Vi, ¿qué opinas de las coberturas? Porque tal vez te haga falta una. O tal vez no. He acercado a la gente suficiente. Deberían estar a su alcance. Graciela, tía. Esta vez no me falles. ¿Dónde coño? Está más lejos de lo que pensaba. Incómodo. Cinco con uno. Cinco con uno es malo.
tiene una dispersión del cojón, de la hostia. Pero no tengo ningún obstáculo para hacerme daño a mí mismo esta vez, creo. No seas capaz de tirarlo para acá. Eso también puede pasar. Huh. A ver. ¿En qué cuadrado estás? En este. Graciela. Esto es un flanqueo. ¿Solo 69%? Es un 50% de crítico, lo cual me gusta, y esta granada está demasiado lejos, o sea que no me queda otra que disparar y ya está. ¡No ha sido crítico! Me has fallado el crítico. No quiero juzgarte, pero ese crítico me hacía falta. ¿A dónde coño vas, Félix? Joder, no se ha querido cubrir. Gañán. Hablemos de quedarse en guardia a lo loco. Pero nadie puede ver desde aquí. Okamoto. No ves nada. Y no puedo quedarme en guardia porque no es exploradora. ¡Explorador! ¡Sorokin! Tal vez aquí. No lo ves. Guardia. Wilson, no sé qué haces siquiera ahí. Okamoto, cambiemos el ángulo de la batalla. Anda, mira, pues si no te quedas en la cobertura, voy a poner a Okamoto en la cobertura. Y el siguiente turno puedo atacarle, pero aún así, así no está ejerciendo ningún tipo de presión. ¿Qué vas a hacer? ¡Bien! ¡Félix Ruiz! Has defendido tu país, eventualmente. ¡Oh! Un pequeño desliz con 81%, que casi me las lía, pero ha decidido correr. Buen trabajo. Félix Ruiz al final dijo, ah, coño, que tengo que matar gente y eso. Tarde pero bien, buen trabajo. Félix Ruiz, cago en todo. Ahora, traeros algún plato típico, alguna cosa. Impresionante, comandante. ¿No? Soldados se sentirán de maravilla tras una misión como esa. Sí, por lo menos se han podido vengar de Koenig y no hemos matado a ningún otro de los veteranos, lo cual ha ido mejor de lo que ha parecido en un par de momentos. Y Sorokin ha subido de nivel, buen trabajo, han subido nada más que los verdes, no han subido nada más que los nuevos. ¿Qué tenemos por aquí? Que no sé cuáles son tus ventajas. A ver, puntería holográfica, disparo contra enemigos también otorga más 10 de puntería a los aliados. Más 10 de puntería a los ataques de los aliados a esos enemigos. Puntería holográfica en un francotirador, ¿qué te parece? Es una buena cosa, pero tenemos aquí terreno estupendo, que es una cosa buenísima para los francotiradores, pero más para los francotiradores que para los exploradores, seguramente. Dejadme reiniciar el letrero. Otorga 10 de puntería y 10 de defensa contra enemigos a baja altitud, además de las bonificaciones de altura habituales. Terreno estupendo puede ser bueno, pero los exploradores van a ir un poco más de cerca que no los francotiradores. Pero bueno, lobo solitario. Esto dudo que te lo ponga. Más 10 de precisión y probabilidad de crítico adicional si se está a una distancia lejana de 7 bloques a una unidad aliada. Esto es bueno si llevas al explorador a él solo, pero... Lo cual es una posibilidad. Coger, usar al explorador para flanquear a los enemigos y alejarlo del grupo. Si está lejos del grupo, gana 10 de precisión y crítico, lo cual es bueno. Pero tal y como uso los exploradores, creo que puntería holográfica sería lo mejor en este caso. Me parece que Sorokin, puntería holográfica es lo que le voy a poner. Es lo que más sentido tiene. Si falla por algún casual, que es posible, pero que por lo menos le dé bonificación de puntería al resto de gente. Pero de todas formas los exploradores no fallan mucho, ¿eh? No sé si a lo mejor hacerle lobo solitario. Terreno estupendo seguro que no. Tal y como lo uso, terreno estupendo no tiene sentido. Pero... ¿puntería holográfica o lobo solitario?
A lo mejor puede ser el típico lobo solitario que se va por ahí por el lado. Pero los exploradores no van de eso. Los exploradores van de de ayudar a tus compañeros, compartir y no me acuerdo qué más. Así que puntería holográfica, cojones. Tengo que atacar con él el primero. Que aunque falle, la puntería holográfica se queda. Y Medicastra Toscano, ¿qué tenemos? Contención, esto ya sabemos lo que hace. Mentalizado. No entras en pánico si tus aliados son todos subnormales. O cirujano médico. Ah, ya tuvimos un médico de nivel 2. Tiene 75% de probabilidad de reducir el mineral tiempo de recuperación de los soldados con heridas no críticas. Y si hay más soldados con esto, es más mejor. Lobo solitario hubiera sido una idea interesante. Lobo solitario me hubiera gustado de todas formas. Pero bueno. Contención, mentalizado o cirujano médico. De todas formas, tener muchos cirujanos médicos puede ser bueno, pero tampoco hay que pasarse. Contención puede llegar a ser útil. Y mentalizado... estamos dependiendo que la gente la cague. Mentalizado me parece que es la peor ventaja de esta clase. Cirujano médico, eliminar el tiempo de recuperación de soldados con heridas no críticas es bueno. Pero... inmovilizar al enemigo y hacer disparos de reacción contra ellos es bueno. Por ahora pondré cirujano médico, pero algún otro médico seguramente lo haga con contención. Vale. Todos están fatigados, no ha funcionado, creo que ha funcionado, o sea, no ha funcionado la herida de un punto de herida a Pedersen, creo que fue, o Andersen. Sí, Pedersen, que se tiró el misil a su boca. Sí, fue Pedersen. Así que bien, fatiga de 4 o 5 días, esto es totalmente controlable. Nadie ha subido de nivel salvo los dos nuevos, pero podemos hurgarle al cadáver del hombre delgado, lo cual sin duda apruebo. Y me han dado cuartos. Y antes de irme, porque ya digo, este live tendrá que ser un poquito corto, aunque la misión ha sido larga. Vamos a ver si podemos construir cosas. Como por ejemplo, no puedo construir el transmisor de satélite. Pues ya hemos terminado. Por 6 de dinero. Podría vender cosas. Me canso. Taller de reparación es una cosa nueva, que voy a leer un momento. Somos capaces de reparar objetos dañados durante el combate y mejorar a soldados para que puedan usarlos. Y esta instalación cuenta con, los beneficios de adyacencia de los talleres. Ergo, lo tengo que construir aquí. Habría que esperar 3 días, hacer agujero aquí o aquí y pondría sin duda el taller de reparación aquí para bonificación de taller, que es bastante necesario. Y el transmisor de satélite lo pondría aquí ya que estoy y tirar para abajo como solía hacer normalmente. Y aquí ya construiré... no lo sé, ya veremos. Así que necesito más cuartos. ¡Como siempre! Creo que no voy a poder entonces hacer nada. Voy a guardar. Y aún quedan... solo 6 días para el informe del consejo. Y 7 días para los nuevos soldados que vendrán. Así que todavía hay algo de tiempo, por favor. Voy a guardar partida. Siempre hay que guardar partida. Creo que no guardé a medio de la otra partida, pero da igual. Decirme, cuando podáis, en Twitter o donde sea, quién más soldados hacen falta que vuelvan. De Enemy Unknown y Enemy Within. Y definitivamente no Koenig, porque está muerto para siempre, forever, ya. Adiós, Koenig. Nunca te echaremos de menos. Joder. Bueno. Todo ha sido un triunfo, sobre todo la muerte de Koenig. Y ya, el próximo live stream probablemente sea el viernes. Así que, eso. Nos vemos el viernes o cuando sea. Adiós.